Hola chicas, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Hoy traigo para enseñaros paquetitos de mi tienda de arte. Vamos a echar un poquito de jabón de mano, ¿eh? Y con un cepillito de alambre. Mira, ya lo he pegado. Este lo he elegido entre muchos, ¿eh? ¿Veis? Así estaba y así está ahora. Parece. Este es el tronco. En un bazar me encontré. ¿Veis? Y tengo. Estoy apretando acá. Así. ¿Vale? Vamos a ir sacándolo. Voy a meter cable y os enseño. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué contiene. Es muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. Chiquitito, pero está bien cerradito. A ver. Vamos a abrirlo. Ya está abierto. Bueno, vamos a ver lo que trae este paquetito. Lo primero que encontramos, las peroletas. Que se me cae. Tengo las manos detrás. Vale, vamos a ver qué es lo. Aquí hay un sobre que trae una interrogación. Esto, que esto no sé lo que es. Dice gracias, pero esto no sé lo que es. Bueno, vamos a abrirlo. ¿Con el qué será? ¿Será un regalo? Ah, yo creí que solamente era la piruleta. Ah, pues es un puzzle. Mira. Bueno, lo voy a dejar aquí la pieza. Es esto. Y viene con todas las piezas, que es un puzzle. Y se supone que formándolo viene la palabra, pues, craftería, que yo sepa. A ver, nos ponemos a hacerlo. Creo que sí, que pone la palabra craftelier. Creo que sí, porque pone un número de teléfono y pone la palabra craftelier. Ya, es que me pica la curiosidad, pero no sé lo que es. Sé que pone la palabra craftelier. Esto lo pedí hace muy poquitos días, que no era el día del scrapbooking ni nada de nada. No sé. Mira que se me dan bien los puzzles, ¿eh? Pero no debe de ser mi día. No sé lo que dice. Os enseño porque me estoy liando. Vamos a ver qué contiene el paquete, aparte del puzzle. Pues mira, como os dije, me faltaron papeles para el álbum de comunión. Y entonces pues pedí este, que lo voy a romper. Cogí tres, creo que fueron, sí, dos. Estos dos papeles que son de, lo diré, que son de Daika. Y cogí uno, tres, sí. Mira. Por un lado es imitación a madera y por el otro lado imitación a madera, pero lleva unas flores. Pues esto no es un libro de firma, ¿eh? Al final es un álbum de fotos. Y me faltó papel y, hombre, no iba a hacerlo todo así como si fuera regote, muchos papeles. Y entonces pues cogí y dije, me espero y las pido. Y después, pues mirad, he pedido esto, que es de Woodland Grove, y este es un papel con foil. Foil de aluminio. Papel aluminio en papel nacarado. Este. ¿Veis? Que se ve ahí el aluminio. Es que va metido en un sobre. Pero bueno, yo creo que se ha visto así. Y además se ve muy bien. Mira. Este. Y además es perlado. Mira. ¿Veis? Ahí se ve aquí el reflejillo de la luz. Y por detrás. Ah, sí, con flores. Es que se le habían agotado la colección de Woodland Grove, y entonces tuve que esperar a que la repusieran. No habían repuesto todo, pero de lo que había repuesto, pues me traje casi la colección completa. Estos, que son los chihuahuas,
Supongo que la tendréis más que vista. Yo es que no la había visto. Bueno, sí, se lo vi a Eva de Francis Eva, que ella la enseñó. Mirad qué bonita. Este es el libro de pegatina, que trae 8 páginas, ¿vale? Y mira, ¿vale? Es muy bonita. En negro y blanco. Ahora vienen unos marquitos de fotos y un abecedario. O etiqueta y abecedario. A ver, es que no puedo cogerlo para darle la vuelta. Ahora vienen... Es que son gorditos, ¿eh? Mira, esta. También muy mona. A mí el tigre no me hace mucha gracia, pero bueno, las flores me gustan un montón. ¿Qué más? Mira, esta que son como guasi, trocitos de guasi. Ahora otra de animales. ¿Veis? Y por último, esta de mariposa, lacito, banderines. Esta que me gustó mucho. Después cogí estos que son las pegatinas. Mira, traen un montón. Traen esta y este. Son los stickers. Bueno, a esta altura ya sabéis que es la de Magic Home. Me pedí esto. Que vienen en Famiram. Son adhesivos. ¿Veis? Me pedí esto, que son todos estos chipboard, que son muy bonitos. Algunos tengo que decir que traen foil dorado. Me pedí esto, que son de metal y trae una mariposa, un sentimiento y una rosa. Y por último, claro, bueno, por último no. Y me pedí la colección en 30x30, 30.5x30.5. ¿Ves? Esta, que es súper chula. Trae 48 papeles de 30x48x30x48. Y la voy a abrir para que la vean. Pero bueno, antes voy a enseñar lo que también compré. Funda para hacer poco. Estoy atacada. Y esta de carrocería y traen 10. Ya lo había cogido anteriormente y me gustan porque son muy gorditas y tal. Y cogí 10. Esta colección va a ser complicada de enseñarla porque no es tipo de lo que estoy en lo que te sigue. Lo que pasa es que lo tengo desactivado y lo estoy usando como si fuera un trípode. Porque si no, se pone a la vuelta. Y sentada, pues no sé, a ver cómo se nos da. Yo supongo que las compañeras ya la habrán enseñado. Yo sabéis que siempre llego tarde. Porque mi situación geográfica no permite hacerlo de otra manera. Y bueno. Mira, 48 papeles. ¿Ves? Y trae todos estos papeles. Yo creo que son a doble cara. Creo que sí. Ya ni me acuerdo. Mira. Es muy bonita. Y bueno, esta colección, pues no viene solamente a una cara. Esta que parece una pizarra, un mármol negro con veta blanca. Detrás viene una de cuadrito en ocre y blanca, que es así, un básico. Detrás viene una que me gusta mucho, que es la florecita, que parece súper mona. Más flores, muy bonita también, margarita y rosa, y hoja, y bueno, parece un jazmín chino por ahí también, no sé, es muy bonita. Ahora viene una de cuadrito celeste y blanca, muy bonita. Ahora una que trae ventanita, qué bueno. Esta a mí, esta no me hace mucha gracia, la verdad. Una malva con arabesco. Ay. Es muy bonita. Esta sí. Ahora viene una básica. Esto. Y ahora viene otra con flores. Que me encanta. Es súper bonita.
Ahora otro básico. Que es muy chulo. Este de corazones azules. Una con mariposas. Es muy bonita. Mira. Se puede incluso hasta recortar, ¿eh? Son muy bonitas. Ahora un fondo salmón y florecita blanca. Es muy bonita también. Más flores. Súper chula, muy alegre. Ahora una de cuadrito. Esto no me gusta, parece un mantel. Otra de lunarito, fondo rosa, lunarito rosita más claro. Otro básico. Este que es muy bonito. Mira. Este sí es bonito. Y este que también es muy bonito. Aunque sea un básico. Después tenemos las cámaras de fotos, fondo negro, cámara blanca. Y otra vez, creo que son... Ah, no, 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 no. Son otras etiquetas distintas. Ya es que va pesando. Ajá, porque esta no es la misma, ¿no? Antes no venía el de pardo y ahora sí. Mira. ¿Qué hace estos papeles? Tiene que tener, yo qué sé. No sé cómo los puede casar así tan son. No tienen nada que ver unos con otros, ya me he dicho, ¿no? Mira. Este, ahora viene uno de tickets. Mira este. Con un montón de árboles y animales. Este con la rosa de los vientos. Este también con arabesco así. O muy geométrico, mejor dicho, es geométrico. Son corazones formando algo así como, no sé. Mira, esta es la siguiente, unos medallones muy bonitos. Estos que son, parecen jazmines, estos azules que hay por ahí. Esta imitación, madera, muy chulo. Este... rayas verticales, siguiendo con su de eso de colores, su gama de colores. Este azul es... Ah, azules no, verde. Anda, yo también. Ya lo único que faltaba es la tónica. Y en este que es mono, rosa con flores. Es muy bonito. Este de rayita. Este ni me va ni me viene. Bueno. Viste, parece que es cuando que te están hipnotizando. Ahora me voy a poner. Suscríbete, dale like, manita arriba. Suscríbete. Este es muy bonito, muy fino. Dale a like. Con las flores en grises. Parece que están pintadas carboncillo. Este es un básico negro con puntitos blancos. Manita arriba. En una noche cerrada. Más de... bueno, tarjeta. Lacito, fondo blanco, lacito negro. De varias clases. Flores. También un poco geométrico. Un poco bastante. Este de cuadrito de mantel, cuadrito verde y verde más claro. Este con el fondo en celeste, con los pabellones y tal. A ver, este, que no sé qué tiene que ver. Este también de cuadrito, también muy hipnótico. Este blanco y ocre. Se parece a este, lo que pasa que no tiene brillo, pero se parece al papel que os he enseñado antes de elegir. De jirafa. Para uno de ondas,
Buena onda, buena onda. Ondas de colores. Más flores. Este que son, parece un empapelado, una pared. Y ya está. Creo que ya no hay nada más. Sí, y ya está. Pues se acabó. Bueno, pues eso es todo lo que me he pedido en mi tienda de arte o craftelier, que tenía muchas ganas de tener en la colección de Magic y ya la tengo. Es verdad que me falta algún daiku de esto, pero yo ya no voy a pedir nada más. Lo que tengo ya está. Creo que tengo bastantes cosas. Si es que después me da pena usarla. Si es que después digo, ay, yo no la quiero romper, ay, me voy a quedar sin ella. Y me da pena usarla. Así que, así se queda. Nada, que espero que os haya gustado mucho, mucho como la trucha al trucho. Y que os haya entretenido 20 minutos 48 segundos. Suscribiros, dadle a like y activar la campanita para que sí, YouTube os avise cada vez que se sube un vídeo. Que me voy a entretener haciendo el puzzle, que pone una interrogación, pero no sé lo que pone, la verdad. Es que no sé, a ver lo que es. Quedo formando el puzzle. Chao, cuidaros. Suscríbete, dale a like, manita arriba.